Queridos sacerdotes, seamos más fraternos entre nosotros, no hagamos distinciones entre los fieles, sigamos siendo creativos y propositivos. En nuestros programas pastorales, demos prioridad a la atención a los adolescentes y jóvenes y a las familias. Hagamos de nuestras parroquias centros de escucha, de unidad, comunión y solidaridad con los más pobres. Vayamos al encuentro de los más alejados y no nos cansemos de anunciar con amor el Evangelio. Donde quiera que estemos, seamos ministros de la misericordia. Una vez más, gracias, padres, por su entrega generosa y por seguir diciendo sí a la llamada recibida, tanto en la abundancia como en la inclemencia, en las alegrías como en las tristezas. Como Jesús, seamos el bálsamo misericordioso para cuantos encontramos en el camino de la vida. Y en todo, hagamos lo que Él nos dice.